Las empresas no tienen que contratar al mejor talento, tienen que contratar el talento adecuado para sus organizaciones. Muchas veces queremos que determinados perfiles vengan a nuestras empresas cuando no estamos preparados, no tenemos la cultura necesaria para acoger ese talento y eso luego evidentemente genera un montón de problemas. Hace 20 años, cuando yo empecé en esto, era periódico, infojobs y llamadas a como pudieran ser, ¿no? Ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos eventos, ahora tenemos networking, ahora tenemos redes social medias, de muchas redes sociales que puedes captar talento. Las estrategias de fidelización que llevamos en la empresa sobre todo son basadas en las personas. Nosotros lo que buscamos sobre todo es el bienestar y la felicidad de los equipos que conforman la empresa y también de sus familias. Y hacemos trabajos conjuntos, salidas conjuntas, formaciones conjuntas con los trabajadores y con sus familias para hacer una unión y crear ese equipo tan valioso y esa fidelización y ese sentimiento de pertenencia con la empresa. Encontrar el candidato ideal, es decir, el que encaje, no el mejor candidato a nivel de curricular, sino el mejor candidato que sea acorde a la cultura de la compañía.